¡Hola, mi guerrero! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Teemocho. Y bueno, chicos, hoy os traigo un vídeo respondiendo a todas vuestras dudas de cómo crear un botón de donativos en PayPal. Sin más, ¡comenzamos! Vale, chicos, como han surgido muchísimas dudas en el vídeo que subí de cómo crear un botón de donativos con PayPal, para ya sea para YouTube, ya sea para nuestras webs, pues me he decidido a subir un vídeo respondiendo todas vuestras dudas de la manera más sencilla de crear un botón en PayPal. Así que sin más, vamos ya con el vídeo. Os voy a enseñar un truquillo que utilizo yo para la mayoría de páginas web, así que no entiendo, ¿vale? Lo primero de todo, lo que os tengo que comentar es que, a ver, mi navegador predeterminado es Google Chrome, ¿vale? Pero como en Google Chrome tengo configurado todo mi PayPal, es decir, en sí, ¿vale? Lo vamos a hacer con un navegador, otro navegador, desde cero, ya sea Internet Explorer o Mozilla, para que el paso y todo el proceso sea más real y para que vosotros lo podáis entender mejor. Así que venga, vamos a abrir uno cualquiera, entramos en PayPal, os voy a dejar el link en la descripción, ¿vale? Por si tenéis alguna duda y tal. Y bueno, vamos a esperar, ¿vale? Le damos a entrar. Si no tenemos cuenta, por favor, crearosla, ¿vale? Y si os la creáis, crearla con ayuda de vuestros padres, ya que tenéis que meter una cuenta bancaria de una tarjeta de crédito, ¿vale? Lo primero de todo, es súper fiable, ¿vale? PayPal debe ser la página web más grande en el mundo. Bueno, sin lugar a dudas, de cosas de estas, de pagos por internet. Y además es súper fiable, en PayPal yo tengo todo metido y nunca me dio ningún problema. Bueno, una vez que nos hayamos registrado y confirmemos el email, y etcétera, vamos a entrar, ¿vale? Yo, como veis, tengo ya metido mi email y la contraseña y le damos a iniciar sesión. Voy a ver... Vale, sí. Nada, a olvidar lo que iba a decir. Vale, una vez que estemos dentro, voy a censurar esto, obviamente, porque nos importa, ¿vale? Los pagos que haga y deje de hacer. Y una vez que estemos dentro de la nueva página web de PayPal, vamos a venir hasta aquí, hasta mi cartera. Está aquí arriba. Le damos a mi cartera y nos aparecerá la tarjeta de débito y crédito que vosotros tengáis, ¿vale? La que tengáis metida. Una vez aquí, en mi cartera, vamos a bajar. Bajamos y aquí vemos, aquí a la izquierda, sitio web clásico. Le damos a sitio web clásico para que se nos ponga con el PayPal de antes. Vale. Una vez aquí, tenemos que ir a opciones de venta. Vamos, a opciones de venta. Y aquí vemos, vender en internet, botones de PayPal. Crear botones de pago personalizados para mi sitio web. Vale, vamos aquí y le damos a crear botón. Esperamos. Y ya está, chicos, es así de simple. Ahora, solo habría que seguir el vídeo que subí hace 3 semanas, por ahí un mes prácticamente, y ya estaría todo arreglado. Espero que ahora sí no tengáis ningún problema, pero absolutamente ninguno, a la hora de crear vuestro botón y que podáis tener ahí vuestras donaciones a tope, chicos. Espero que os haya gustado, un like se agradecería muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!